En este punto, hace más o menos unos 6 meses, estábamos felices. Eso no, no, no sé. ¿Estamos pinchados? No, pareciera, ¿no? Oye, pero entonces fue como un palo. Sí, como una piedra o algo. Tenemos problemas técnicos. Vean. Esta es la expedición Tatacoa. La vez pasada no pudimos culminar porque nos varamos. Como la vez pasada no lo logramos, esta expedición se llama oficialmente Tatacoa La Venganza. Esta travesía tiene un valor de 480 mil pesos. En esta pueden venir niños. El valor de los niños son 300 mil pesos. No incluye ni peajes ni gasolina. Y pues es una nota. Todas estas actividades las encontrarán en Colombia Offroad. .com o en la página de Instagram de ellos. Estamos próximos a pasar el puente Golondrinas. Por acá era una vía hace 60 años que era férrea, entonces pasaban los alimentos hacia los pueblos del norte al sur, hace 60 años. Dale pues, impulsadito. Chiquita banana. Como si era nada. No, ese monstruo. No, sí, con el solo ruido ya pasó. Guatatá, guatatá. Solo con el ruido pasa. Con eso ya. Guatatá. Nos abrió una zanja. Vamos. Qué nota. Esta pasada está chévere. Uy. Bueno, va con toda. Tucson va con toda. Oh, por Dios. Uy, esa camioneta es muy bajita y hay mucha piedra. Uy, 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 uy. Lo logró. No, se quedó, se quedó. Estoy temblando de ver a Julián. Espérate, 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 espérate. Date porque se quedaron allá. ¿Qué tal lo que vas a pasar, Juana? Tienes que subir tu vidrio, yo creo, amor, porque te sales. Allá sal tan feo. Bueno, me metí. Listo, ya tengo una mejor vista. Ya sacaron la Tucson. Ese es Juli, muy bien. Uy, FJ. Como si nada. Qué belleza de carro. Se viene muy rápido. Wow. Y lavado. Whoa.
Uy. Uy, no, demasiado rápido. Uy, no, marica. Amigo, calmación. ¿Cómo te sentiste? Bien, súper rico. El terreno estaba rico, divertido. ¿La pusiste en 4x4? Sí, 4x4, pero normalita. Uy, ya está. ¿Y ustedes les dio miedo? Estuvo chévere. No, no, ay, se está subiendo. Está. Gracias por ser tan amables. No, es que... Ay, adiós. Mierda. ¿Qué tal te pareció andar en agua? ¿Te gusta mucho? Es que se queda allá el testigo. ¡Qué caballo! Cógete, ¿no? Y ese niño pelo. Adiós. Eso. ¿Te gusta? Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high. And I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry. Luchito, no, qué pasto. No, pero es 4x4. Escuché por el radio que habían dicho que 4x4. Y el radio mío se me descargó. Entonces la pasé en 4x2. Y cuando vi que. Aunque tenías mucha fe en el carro, porque yo veo esa bajada y esa subida. Yo no me mando en 4x2 ni por el berraco. Mucha fe le tenía a la FJ. Uy, se nos vinieron. Esas piedras amontonadas. Ay, qué belleza, mi amor. Llevamos un montón de horas y nada, que llegamos. Sobrada. Esperemos que no vaya a ser el oso. Te amo, amor. Eso, lindo.
Maniobra de rescate. Con el machito. Comiendo manzana. Ya no tiene babero abajo. Esa Bronco no tiene 4x4. Se le dañó. Oye. Casi muero. Qué atardecer tan lindo. Pongámonos cómodos. Sí. Para ver el espectáculo. No, mira todos esos mosquitos. No necesito ponerme algo. Aquí está la mosca, Julián. No, terrible, me volvieron nada. Bueno, pero alimenté zancuditos, me siento bien. Siento que hice una ola social. Fue soñado este día. Pero es que esto es lo que faltaba. Yo pensé que íbamos a llegar al hotel sin nada. Sí, sí, sí. Esto ya paga la boleta. Ya. Sí, sí, éramos los primeros. Qué nota, esta está dura, está dura. Eso, muy bien. Constante, constante. Echa para atrás. Tienes que cogerla más de frente. Hacia atrás. No, no, no. Vienen a rescatar a Luchito, que en este paseo ha quedado muy mal. El que vino a ayudar a Luchito se volteó. No hay nadie. No, si el winche me da hasta allá, yo me anclo a él. Y me saca él o lo saco yo. Una de dos. Casi me mato. Saquemos al winche. O los dos jalando por la no, con Vanessa, con Vanessa con dos poleas. Vane. Dime. Frente al carro y con dos poleas. Lo recomiendo. Sí. Hora 40 en trocha. Le dieron una nalgada a la hora. Son las 10:30 de la noche y llegamos molidos, mamados. Y me di cuenta que no traje pijama y me tocó dormir con el vestido de baño.
Día 2, entramos en el desierto rojo. Estamos en un paso que nos evita como hora y media en la carretera y es un ferry. El valor por pasar el río es de 20 mil pesos. El problema de los carros bajitos es que pega ahí. Uy, Dios mío. Carretera, ya camino nosotros hacia Flandes, Girardot. Ahí está Luchinguis, vamos a echar aire porque para aprovechar se bajan las libras y ahí está calibrando, bueno, recalibrando. La idea es dejarlo en 34. ¿Qué va a hacer? Chichi.